Nos juntamos tres intendentes beneficiados por una misma obra, el mismo tipo de obra en realidad. Tanto la intendenta de Campana como acá en Moreno y Berazategui fuimos beneficiados por un crédito internacional de una obra de cloacas. Pero bueno, lo que le importa a los berazateguenses es nuestra obra, es un canal colector desde la cloaca madre de la planta que está haciendo AISA hasta la zona del barrio Bustillo en Hudson, que bueno, beneficia a más de 4.000 familias. Así que muy, pero muy contentos. Son casi 30 millones de pesos que el municipio no lo hubiese podido hacer. Con esto es la primera parte del final. Después de acá, con la segunda parte, estaríamos llegando a Barrio Marítimo, Kennedy y finalizando ya en Gutiérrez y poder llegar al 100% de cobertura cloacal. ¿Se conoce cuántos vecinos aproximadamente serían beneficiados con esta obra de cloacas? El total son aproximadamente 10.000 familias, multiplicado por 4, una familia de tipo son más de casi 40.000 vecinos. Pero en esta primera etapa son 4.000 las familias que se conectan, pero lo importante es que es la obra más cara, pues es una planta impulsora de todo el canal colector, desde la planta de AISA hasta el barrio Bustillo. ¿En qué marco a nivel nacional se realizan todas estas obras? No, nosotros, hay un país que crece, un país que invierte, la presidenta ha anunciado toda la inversión de 2003 a la fecha, de tantas obras que en otros no se habían hecho nunca y que bueno, ahora la presidenta de a poquito va llegando a todos los puntos del país. Hoy estuvo en conexión con Quilmes, con la Madrid, mostrando las diferentes contrastes de las obras que se necesitan en tanto en municipios del interior, rurales, como en otros como Berazategui, Quilmes o Moreno. Así que bueno, un gobierno que crece, que invierte.